Consecuencia del COVID. Y quiero aprovechar este momento para unirme, unirme al conjunto de los internos en los centros penitenciarios españoles, una población de más de 50.000 personas que se han comprometido y se comprometen de una forma directa y eficaz en la salud pública de todos, en la seguridad de todos. En ese sentido, también vuelvo a agradecer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los funcionarios de prisiones. Sabemos que desde el pasado 14 de marzo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y aquí me refiero también evidentemente a las policías autonómicas y a las policías locales, están haciendo un trabajo importante para garantizar también, junto a la vanguardia, que siempre digo que son el personal de la salud pública, el personal sanitario, son la vanguardia de la seguridad. Y de la salud pública de todos los españoles. En este sentido quiero decir que están garantizando en primer lugar que la movilidad sea esa movilidad que está definida en el Real Decreto del Estado de Alarma que es la excepcional, la extraordinaria, aquella tendente a garantizar los servicios especiales. En ese sentido, las fuerzas y cuerpos también prestan una labor importantísima dando protección al conjunto del personal sanitario, al conjunto de los establecimientos y hospitales. Y, finalmente, garantizando el abastecimiento, garantizando el abastecimiento de los medicamentos, garantizando el abastecimiento de todos los bienes imprescindibles. Para poder luchar contra la propagación del virus. En este marco y dentro de este control efectivo y directo de, de la movilidad y que esa movilidad, volvemos a decir, sea extraordinaria, sea excepcional, en el día de hoy ya han tenido lugar 130 nuevas detenciones. En el día de hoy han tenido lugar 20.000, más de 20.000 nuevas denuncias ante ciudadanos que todavía no se han metido en la cabeza de que aquí estamos. todos corresponsables somos todos corresponsables de la salud pública y de luchar contra la propagación del virus miren hasta el día de hoy ha habido se han practicado 900 26 detenciones y 102.000 denuncias ante esos incumplimientos, ante esos comportamientos insolidarios, que hemos de decir que son de una minoría de la sociedad, que la mayor parte de la sociedad está comprometida, evidentemente, y está responsabilizada en su autoprotección y en la, y en la protección del resto de los ciudadanos. Pero también hoy me resulta importante hacer una nueva valoración sobre las responsabilidades que contraemos. Miren, al día de hoy hay una novedad ya hay condenas en el ámbito penal por desobediencia a los agentes de la autoridad. El juzgado ya de Santa Cruz de Tenerife ha dictado sentencia condenatoria por desobediencia en el ámbito penal, por esas conductas absolutamente insolidarias, con penas de cuatro meses de prisión. Quiero decir que la insolidaridad, la insolidaridad es importante y tiene que tener una respuesta, como en este caso también relevante. También quería hacer referencia a unos nuevos sucesos, tristes sucesos de insolidaridad que también se han manifestado, como el que distintas personas ingresadas en centros hospitalarios, no muchas, es la excepción evidentemente, tres personas, dos en Leganés y una en Benidorm, han abandonado de una forma absolutamente irresponsable el centro hospitalario poniendo en riesgo suplementario ...al conjunto de la ciudadanía. Poder decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad... ...de la Policía Nacional, en este caso... ...evidentemente, ha reingresado a estas personas... ...y se han tomado las medidas necesarias y precisas... ...para garantizar que no reiterarán dicho comportamiento. Esta, como decimos, es la cruz. Es la cruz de, de las conductas, de las conductas insolidarias... ...pero no es la regla general. Pero vuelvo a decir, cabe recordar de nuevo... ...otra vez la obligación de todos en responsabilizarnos de nuestra salud y de la salud del conjunto de la ciudadanía. La extraordinaria labor de las fuerzas y cuerpos de, de seguridad, salvaguardando nuestra seguridad en connivencia, evidentemente, y lo vuelvo a repetir, como es así con el personal sanitario, la verdadera vanguardia, no solo se materializa en el ámbito espacial físico, sino también es importante decirlo eh, en el ámbito del ciberespacio. Tanto las unidades contra la ciberdelincuencia de la Guardia Civil como de la Policía Nacional y del Centro Nacional de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad han monitorizado, detectado y atajado en este momento decenas de virus y software maliciosos que toman el gancho del COVID-19 y a través de correos electrónicos, de aplicaciones y otros métodos pretendían introducirse en dispositivos de los ciudadanos y de las instituciones. También se está haciendo un seguimiento continuo de las campañas de desinformación que, desgraciadamente, están dando estos días y que se están focalizando en la difusión de información no veraz, no contrastada y que pone en tela de juicio esa labor del derecho a la información. En ese sentido, recordar que estamos luchando desde todos los ámbitos de la Administración, desde el mundo científico, para conseguir la vacuna contra el virus, contra el COVID-19, y cada vez estamos más, más cerca. Pero, evidentemente, de lo que podemos estar muy cerca es de vacunarnos a nosotros mismos contra esos bulos, contra esa desinformación, y, desde luego, no trasladar información que no tengamos contrastada y que no venga por los canales oficiales. Absolutamente relevante. Desde el Ministerio del Interior seguimos también trabajando para proteger al conjunto de españoles, al conjunto de ciudadanos que viven con nosotros, pero también para la mejor protección de nuestros funcionarios. Y la ministra de Industria posteriormente hará, hará alguna referencia a cómo nos preocupamos, como no podía ser de otro modo, porque es nuestro deber, deber primario, en eh, tener a disposición de conjunto de los funcionarios y de la sociedad en general de todos los elementos de protección para evitar la propagación del virus. En ese sentido, estamos trabajando y activando una nueva e importante partida de equipos de protección personal para los agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y para los funcionarios de instituciones penitenciarias y del conjunto, vuelvo a decir, de la Administración. Estas gestiones continúan continuas nos han permitido asegurar nuevas partidas que eh, a nivel y a corto plazo estarán a disposición ya algunas de ellas están a disposición de nuestras fuerzas y cuerpos de nuestros funcionarios de instituciones penitenciarias. En ese sentido, también me gustaría señalar que nos estamos acercando y se ha dicho y lo ha comentado el presidente del Gobierno en recientes comparecencias y en el día de hoy también la, la autoridad médica a los días críticos, a los días más críticos. En este sentido, me gustaría llamar a la atención para que sigamos manteniendo nuestra responsabilidad y nuestra solidaridad. Los profesionales de la salud, los hospitales necesitan nuestra ayuda. No solo ellos nos ayudan, también necesitan que nosotros, el conjunto de la sociedad, cooperemos y colaboremos con ellos, limitando nuestros movimientos, lo vuelvo a decir, y las veces que sean precisas y necesarias, a lo estrictamente necesario. Hoy quiero hacer en este apartado un reconocimiento muy especial. A veces nos olvidamos, o, o quizás a mí me lo han hecho llegar, que nos olvidamos de las niñas, de los niños, de, de nuestro país. Que están en sus casas, que no están habituados a ese encerramiento, a ese confinamiento, y están ahí estudiando a distancia, esforzándose, haciendo sus deberes, ayudando también cuando hace falta, es decir, solidarizándose, aprendiendo valores desde muy pequeños. Eso dentro de esta crisis sanitaria que tanto dolor nos está causando a todos, pues tiene ese elemento un poco, llamémosle, de luz. Quizás, y estoy convencido, que, que los padres, las madres, eh, tenéis mucho, mucho que ver en ello. Es el momento, por lo tanto, de esforzarnos de tener, y tener por seguro que pronto, después de este esfuerzo, vamos a ver los frutos, que vamos a doblegar, y en los próximos días estoy absolutamente convencido, la curva de los contagios y que se va a hacer patente todo ello por nuestros niveles. De responsabilidad y de solidaridad de todos los españoles, de todos los ciudadanos que vivimos en este país y que lo único que queremos es que ese resultado sea en breves fechas. Muchas gracias. Y ahora, ministra de Industria, querida Reyes. Pues muchas gracias, Fernando. Buenas tardes. Comparezco para dar cuenta a la opinión pública del trabajo que desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo estamos desarrollando para garantizar las capacidades industriales que permitan fabricar material sanitario en el territorio nacional. En este momento es crucial y señalo es crucial garantizar el suministro para proteger la salud de los profesionales sanitarios, de los trabajadores destinados a servicios esenciales o en labores de abastecimiento, pero también del conjunto de la población. Y para ello es necesario potenciar la producción nacional de este material que está siendo imprescindible para salvar vidas. Quiero agradecer en nombre del Gobierno a todas las iniciativas que de forma voluntaria se están desarrollando, lo que indica el talento, el ingenio de la ciudadanía española en estos momentos tan críticos. También quiero agradecer el compromiso del conjunto de la industria española que está trabajando para adaptar sus procesos productivos hacia la fabricación de este material sanitario. Desde el comienzo de la crisis y especialmente desde la declaración del estado de alarma, el Ministerio de Industria viene realizando un enorme esfuerzo de coordinación con las asociaciones y empresas industriales a fin de aprovechar sus capacidades y reorientar sus cadenas de producción de material sanitario de primera necesidad. Puedo decirles que hemos encontrado una respuesta muy positiva que refuerza la idea de compromiso colectivo. España es un gran país, tenemos una industria competitiva y potente, que en estos momentos excepcionales como el que vivimos está dando lo mejor de sí para ponernos al lado del Gobierno y al servicio de la ciudadanía, anteponiendo los intereses generales a cualquier otra consideración. Quiero trasladar a la opinión pública el absoluto compromiso y predisposición total de los sectores de la industria farmacéutica, del sector de automoción, tanto de fabricantes como de componentes, de la química y el refino, papel y celulosa, textil y confección, tecnologías digitales y muchos otros, y por supuesto, de los sindicatos, Comisiones Industria y UGT Fica por colaborar y coordinar con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo esta gran misión de lucha contra el COVID-19. En estos momentos tenemos abiertas líneas de trabajo para poner en marcha producción a gran escala de mascarillas, de gafas, de batas desechables, de geles hidroalcohólicos, de electroválvulas y de respiradores. Muchas de estas iniciativas están siendo dadas a conocer estos días por los medios de comunicación. Estamos, por ejemplo, trabajando con empresas textiles para la fabricación a gran escala de mascarillas higiénicas y de batas desechables en talleres de corte y confección. Y quiero agradecer la colaboración de la Asociación de Creadores de Moda España y de Fedecon por su predisposición y su ayuda. También hoy eh, se ha conocido que el grupo Antolín está fabricando batas desechables que ya, ya están llegando a nuestros hospitales. En el ámbito de los geles y de las soluciones hidroalcohólicas, el Ministerio mantiene líneas de trabajo con empresas de los sectores cosmético y perfumes y bebidas espirituosas para fabricar soluciones a granel y envasadas, siguiendo, como no, las indicaciones de la Agencia Española del Medicamento. Asimismo, se están desarrollando líneas de trabajo con diferentes empresas que han eh, podido adaptar su producción mediante la impresión 3D. Y en el marco de esta colaboración se encuentran iniciativas como la desarrollada por el consorcio de Zona Franca, SEAT, HP y Leitat, conocida en los últimos días. Y, finalmente, quiero destacar la línea de trabajo que estamos desarrollando para la fabricación de respiradores que permita atender la alta demanda de equipos que se requieren. Estamos desarrollando con la empresa madrileña Gersil para incrementar su producción diaria de respiradores y también con la valenciana Temel en colaboración con la Generalitat Valenciana. Estos son solo algunos de los ejemplos eh, de los que les doy cuenta eh, para que eh, asocien y desarrollen el trabajo que desde la Secretaría General de la Industria y de la PYME y en colaboración con la Dirección General de Salud Pública estamos desarrollando. Como señaló el presidente del Gobierno el pasado sábado, necesitamos establecer una reserva estratégica de este tipo de productos de cara al futuro, y por ello estamos y seguiremos trabajando en nuevas opciones de producción y localizaciones de futuras líneas de las que les iremos dando cuenta puntualmente. Y quiero finalizar mi intervención trasladando mi agradecimiento a los trabajadores de los eh, cuerpos y fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, del sector sanitario, por su excepcional esfuerzo estos días. Y, como no, un agradecimiento extensible a los trabajadores y a las empresas de la industria y de los sectores que están garantizando el abastecimiento de los servicios esenciales. Y, por último. Mis condolencias para los familiares de los fallecidos y mi aliento para los enfermos. Esta batalla la vamos a ganar. Muchas gracias. Pasamos entonces ahora a las preguntas que formula la prensa a través del chat, eh, tanto al ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, como a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Telemadrid tiene una pregunta para cada uno de ustedes. Para el ministro del Interior, ¿cuántos pacientes huidos de hospitales ha tenido que localizar la policía. ¿De qué centros sanitarios queda por localizar alguno? Y para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, pregunta a TeleMadrid, ¿contempla el Gobierno que, tal y como solicita la Comunidad de Madrid, se mantenga abierto algún establecimiento hotelero para albergar a gente que ha de estar en la comunidad por las circunstancias sanitarias y no tenga dónde hospedarse? Señor Barlosca. Bien, muchas gracias. Eh, he comentado que según los datos que tengo a esta hora han sido tres los pacientes que abandonaron de una forma indebida, negligente, imprudente, por calificarla suavemente eh, su hospitalización. Dos en el hospital en Leganés, uno en Benidorm. Los tres han sido reingresados a los centros hospitalarios y tomadas las ne medidas necesarias y precisas para que no pueda volver a ocurrir. Cualquier otra incidencia de, ese, de este tipo, evidentemente, tendrá el mismo resultado por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Añado, pregunta al Grupo Nervión sobre esta cuestión. ¿Estas personas tienen o conlleva su actitud sanciones? ¿De qué tipo? Se van a estudiar. Se van a estudiar decididamente eh, la responsabilidad de las mismas. Bien, desde el ámbito penal, que podría ser esa posibilidad, se estudiará suficientemente para interponer la, la oportuna denuncia, se dará a traslado a la Fiscalía, quien mejor que nadie lo podrá determinar, y mínimamente tiene la responsabilidad, vuelvo a decir, del artículo siete, exclusivamente del artículo siete del Real Decreto de Declaración de Estado de Alarma, donde ya se prevé, evidentemente, cómo la movilidad es extraordinaria y excepcional, con lo cual también en el caso de los mismos serían sujetos de esa sanción administrativa, pero la gravedad y entidad de una conducta de este tipo, donde, aunque sea de una forma imprudente y negligente, se pone en mayor peligro la salud pública general, porque ya se es consciente voluntariamente consciente de que uno es positivo de que está enfermo del COVID-19 y, no obstante, adopta una conducta de ese nivel se va a dar traslado a la fiscalía para que sea esta la que resuelva, defina eh, suficientemente cuál si puede haber una responsabilidad en el ámbito penal. Ministra Reyes Maroto sobre la posibilidad de mantener abierto algún establecimiento hotelero para personas que por circunstancias sanitarias no tengan dónde hospedarse. Sí, yo agradezco esta pregunta porque me permite explicar un poco el trabajo que hemos estado haciendo desde el inicio de la crisis sanitaria. Eh, como saben, los hoteles, por el número de personas que se alojan, eh, han sido objeto de. Eh, una eh, tutorización desde el Ministerio en coordinación con las comunidades autónomas eh, para que no hubiera problemas eh, de contagio en estos establecimientos. Eso nos llevó a elaborar, junto con las comunidades autónomas, eh, las federaciones hoteleras y también los sindicatos, una guía de buenas prácticas eh, para que tanto los trabajadores como también los huéspedes conocieran cuáles eran los protocolos sanitarios que se tendrían que desarrollar, insisto, siempre eh, respetando estos protocolos y, por supuesto, velando eh, por eh, que no hubiera contagios en, en estos establecimientos como consecuencia del real decreto de alarma eh, tuvimos que cambiar esos protocolos y esto llevó a situaciones en las cuales bueno, pues los turistas tenían que estar en sus habitaciones como cualquiera de nosotros en nuestras casas y seguir unas medidas muy estrictas en cuanto al uso de los establecimientos y en coordinación con las comunidades autónomas sacamos una orden que ustedes conocen donde cerramos eh, los establecimientos turísticos dedicados a ocio y vacaciones y mantuvimos aquellos eh, que son de temporada y que por lo tanto eh, los eh, turistas o los huéspedes podían eh, alojarse durante todo el tiempo que durará la alerta. En estos momentos estamos trabajando con las comunidades autónomas eh, para determinar una serie de alojamientos, hoteles pero también hostales, apartamentos turísticos eh, que permitan el alojamiento eh, de eh, todo tipo de personas que por una necesidad requieren eh, una solución habitacional. Estoy pensando, por ejemplo, en familiares de enfermos, pero también en trabajadores, eh, no solo de eh, estos eh, sectores esenciales que hacen que la crisis sanitaria eh, nos ayude a combatirla, también de eh, aquellos turistas que, eh, como consecuencia de las dificultades de movilidad, no van a poder abandonar España y, por lo tanto, eh, decirles que, eh, en colaboración con las comunidades autónomas, y hoy mismo, esta mañana, ha habido eh, una nueva comisión de seguimiento de este tema, estamos eh, desarrollando una orden que aprobaremos, eh, espero hoy o mañana, que garantice estas soluciones habitacionales al conjunto de la población que requiere una solución y un alojamiento eh, para que, efectivamente, pueda eh, disponer eh, no solo de una cama, sino también de esos servicios que los hoteles y los alojamientos turísticos ofrecen. Permítame que al hilo de esta respuesta, y puesto que la casuística es muy amplia, les formule una pregunta desde la Secretaría de Estado de Comunicación. Estamos recibiendo constantemente solicitudes de prensa internacional para cubrir los acontecimientos de España, igual que los podría haber en cualquier otro país eh, europeo. ¿Quieren venir a informar a España? Teóricamente la Unión Europea ha impuesto una restricción de viaje de 30 días, pero la mayoría de los que piden venir a España, equipos de televisión sobre todo, son de países miembros. ¿Qué respuesta se les puede dar desde ambos departamentos? Bueno, si vienen a España, y de hecho, como sabe, no se han reducido los vuelos internacionales, eh, existe libertad de movimiento, lo único que se está produciendo es que cada vez hay menos vuelos. Si vienen a España van a poder disponer de un alojamiento eh, y de esa manutención que va a estar garantizada. Uh -huh. eh, la cuestión es que si no son eh, residentes en, en España, es decir, cualquier residente, para poder eh, venir a España, dentro de las limitaciones no hace falta exclusivamente ser español. Hay que ser residente en España o tener una causa justificada. Eh, no me quiero anticipar eh, ni decisiones, pero evidentemente tendría que ser una causa justificada. Me, estamos hablando del derecho a la información, libertad de información, transmitir información, etcétera. Habría que evaluarlo, valorarlo, etcétera. Ese derecho, importante desde el ámbito internacional, pero también en correspondencia con la finalidad de la norma que hemos dictado de la limitación. Eh, de los vuelos, la excepcionalidad, como dijo el presidente del Gobierno después del Consejo Europeo, eh, tienen que ser los eh, traslados esenciales eh, y extraordinarios. Y en ese tiempo eh, lo analizaríamos, pero siempre con una finalidad muy concreta: la salud pública y, en este sentido, la salud pública de nuestros ciudadanos. Hablando de prensa internacional, TV Azteca y Vértigo Político, eh, un eh, canal mexicano, le pregunta al ministro del Interior si, por favor, puede explicar cómo está la situación en las cárceles, ha hablado de la primera reclusa fallecida, qué controles hay, cuántos enfermos, cómo está la población penitenciaria en general. Pues eh, eh, vulgo, lo he dicho en, más, eh, en alguna otra ocasión, siempre aprovecho para agradecer a la población penitenciaria y a los funcionarios de prisiones porque hemos de tener en cuenta y como refieren en la pregunta, a la cual agradezco, es que es una situación extraordinaria y excepcional para ellos porque estamos hablando de personas que ya de por sí están privadas de libertad, viven en un confinamiento permanente y limitarles de otros derechos, como es la comunicación con el exterior, que para ellos es un elemento esencial, es mantener esos vis-à-vis -vis con sus parejas, esas comunicaciones con sus familiares, con sus hijos, y quedar todavía, todavía limitada, pues realmente es algo extraordinario. Están manteniendo, vuelvo a decir, un comportamiento ellos mismos y me llegan noticias directas de los funcionarios, que ellos se solidarizan evidentemente con los que estamos fuera en el sentido de que son conscientes de que sus derechos tienen que estar todavía más limitados para garantizar la salud pública de todos, de sus familiares, amigos y del conjunto de la sociedad. No hay incidentes más allá de los habituales de la convivencia y que existen en cualquier momento del año, más en aquellos lugares donde evidentemente estamos en en circunstancias extraordinarias como es gente que vive privada de libertad. En cuanto al segundo de las preguntas, los datos, tenemos eh, tres eh, internos con, que han dado positivos, se han tomado las medidas adecuadas y, bueno, y todo lo que es relativo a funcionarios también en ese sistema, dentro de lo que es el derecho a la intimidad, déjenme que no den más datos, eh, vuelvo a decir, eh, es un número en porcentaje algo superior a lo que es el resto de la sociedad y por eso doy mucha importancia a, a los funcionarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a los funcionarios de prisiones, porque ellos están mucho más cerca de los focos, están mucho más cerca del riesgo, como vuelvo a decir, el personal sanitario del que todos sabemos que tienen un porcentaje de un 12%. Un 12% de los contagiados del virus son personal eh, sanitario. Por eso es tan importante y, y me repetiré y, y me repetiré en exceso y nos repetiremos la ministra y yo. Por eso es tan importante de que cuando a las ocho eh, hayan aplaudido, ya no sé si son las ocho, han pasado las ocho en nos este 8 momento, cuando hayan aplaudido que aplaudan las 24 horas y que todos nos quedemos en casa porque es el mejor aplauso que podemos dar a todos estos colectivos. Para la ministra de Industria, la vanguardia le pregunta, los sindicatos están reclamando que se unifiquen los horarios de aperturas de centros comerciales en todas las comunidades autónomas. ¿Tiene alguna intención el Gobierno de tomar una medida así? ¿Lo puede hacer teniendo en cuenta que es una competencia autonómica? Y dos, los hosteleros reclaman la suspensión del pago de las rentas de sus locales durante el cierre por el estado de alarma. ¿Tiene pensado el Gobierno aprobar una medida de estas características u otras ayudas especiales para el sector turístico en general? bueno en relación con el comercio eh, no me han trasladado todavía eh, esta petición llevamos ya dos conferencias sectoriales y lo que hemos abordado eh, son eh, las medidas las medidas eh, sanitarias que en este caso aquellos comercios y me estoy refiriendo por ejemplo a supermercados eh, se requieren para que se pueda dar ese servicio esencial como es el abastecimiento hemos también analizado mucho las implicaciones que han tenido el real decreto de alarma en el cierre de algunos comercios con ese real decreto que aprobamos la semana pasada, que sin duda da muchas garantías también, tanto por la prestación extraordinaria de cese de actividad. Muchos de nuestros comerciantes son autónomos y van a tener esa prestación eh, extraordinaria que les va a cubrir de una eh, intendencia como es el cierre. Por lo tanto, esas son las urgencias en las que estamos trabajando y que me parece que es el objeto de una situación como la que estamos viviendo, donde el día a día nos lleva a analizar lo urgente. En relación con los hoteles, estamos ya y aprobamos ya dos paquetes de medidas importantes. Quiero recordar que el primer Real Decreto que aprobamos antes de que se estableciera el Real Decreto de Alarma era sobre todo para el sector hotelero. aprobamos una de crédito de 400 millones aprobamos también una ampliación de la bonificación de los fijos discontinuos de hecho ese primer paquete era fundamentalmente para el sector que como consecuencia de la situación de crisis sanitaria estaba más afectado un real decreto que ampliamos con el segundo paquete donde sin duda el sector hotelero eh, ha recibido de una manera muy buena esas medidas y como no el cierre la orden de cierre que ha sido algo que sin duda nos han felicitado, eso no significa que no sigamos trabajando en ello estamos seguimos todavía analizando propuestas y en la comisión delegada donde organizamos un poco las nuevas medidas que como consecuencia de esas necesidades que nos trasladan los sectores analizamos y en su momento la vicepresidenta tercera que es la que de alguna manera organiza cuáles son estas necesidades que hay bueno pues nos orientará para aprobar en su caso nuevas propuestas que sin Duda estamos analizando, valorando y que eh, en su caso serán muy bienvenidas por los sectores que eh, todavía requieren de más apoyo por parte del Gobierno. La publicación sectorial eh, Redacción Médica le pregunta, eh, ministra Maroto, qué avances está haciendo el Ministerio en la búsqueda de fabricantes nacionales de respiradores. Para cuándo considera que será posible contar con una fabricación nacional de EPI, mascarillas, respiradores y también, por último, le pregunta de qué forma se va a compensar a Inditex por la fabricación y distribución de mascarillas. Bueno, como decía, hemos abierto líneas de trabajo. Hay dos eh, objetos en esas líneas de trabajo. Uno es desarrollar eh, producción nacional, donde no la había, y otra es aumentar las capacidades productivas donde ya estábamos fabricando. En el caso de los respiradores, he señalado a dos empresas con las que ya estamos trabajando para aumentar sus capacidades productivas, como son Ersil y Temmel. En estas empresas estamos ya aumentando esas capacidades productivas. Eh, son respiradores que están ya llegando a nuestros hospitales y que lo que queremos es que eh, aumenten las capacidades para que lleguen en más volumen. Las líneas de trabajo. En relación con los, eh, las iniciativas de impresión 3D, están muy avanzadas. Señalaba el caso de Zona Franca, SEAT, HP o Leitat, pero también desde eh, el grupo de Renault España están desarrollando ya prototipos de respiradores que se van a poder imprimir en 3D. Y, por lo tanto, esperamos que eh, esas iniciativas, y en eso estamos ayudando desde el Ministerio de Industria, por supuesto, de la mano eh, de eh, la Dirección General de Salud Pública, porque tiene que eh, validar estos prototipos estén muy pronto eh, validados y, por lo tanto, se puedan producir en masa. Estas son las iniciativas que realmente nos van a permitir dar un abastecimiento, eh, por supuesto, a los profesionales sanitarios, trabajadores y trabajadoras que en estos momentos están desarrollando sus servicios esenciales. Pero para nosotros lo importante lo importante es tener eh, desarrollada capacidad productiva para que el conjunto de la población se sienta protegida. Este es nuestro objetivo, como decía el presidente, tener esa reserva nacional es clave y, por lo tanto, lo que queremos es aprovechar estos momentos de crisis para recuperar una industria. Estamos hablando, por ejemplo, de la industria textil o de la industria de la confección que se deslocalizó y que en estos momentos vemos que es esencial para abordar esta gran crisis sanitaria. Esas capacidades productivas que estamos recuperando son capacidades productivas que queremos que se queden en España y que seamos eh, referentes para que no nos vuelva a pasar que ante esta crisis sanitaria eh, estamos en una situación de falta de abastecimiento. Eh, preguntas para el ministro del Interior. Ha lamentado la muerte en su comparecencia de un guardia civil. ¿Trabajaba ese agente con mascarilla o equipo de protección homologado? Ha reconocido que siguen buscando material de protección para policías y guardias civiles. ¿Por qué no se hizo una previsión masiva antes de que se agotaran en el mercado internacional, como las empresas de suministro advirtieron en febrero? Bueno, nosotros estamos garantizando, como no podía ser de otro modo, que el conjunto de fuerzas y cuerpos trabajen conforme a los criterios de prevención de riesgos laborales y garantizando su salud en todo momento. Tienen los medios adecuados y necesarios para prestar el servicio y nos comprometemos y nos hemos comprometido a que seguirán teniéndolo. Es nuestra obligación, nuestro deber eh, principal. Eh... En ese sentido, sí. perdón, quiero decir que ya estamos eh, en colaboración y en, en colaboración y coordinación, como no podía ser de otro modo, con el Ministerio de Sanidad, con el Ministerio de Hacienda y de Industria, que están trabajando conjuntamente y al unísono, consiguiendo partidas importantes de todos los elementos de protección individual para que los agentes presten sus servicios con la seguridad con la que lo vienen prestando hasta ahora. Dos últimas preguntas. Esta para el ministro del Interior se ha reiterado en algunas otras ocasiones. La plantea el diario.es. ¿Prevé el Gobierno liberar a las personas de los CIE como ha pedido el defensor del pueblo? Bien, respecto a, a los CIE, volvemos a decir que es un estudio individualizado, persona por persona, persona ingresada. Eh, tiene que quedar constancia y dejar claro que toda, la perso toda persona internada en un CIE, que es un centro de internamiento de extranjeros destinados a ser eh, retornados a su país de origen cuenta con una autorización judicial, esto tiene que quedar claro. Hacemos los estudios individuales, como los estamos haciendo individualizados de cada una de estas personas y si observamos y vemos que es imposible el retorno de las mismas en los tiempos legalmente establecidos, por supuesto que acordamos eh, su libertad, pero vuelvo a decir, con las garantías necesarias y precisas. Y por último para la ministra de Industria, desde Hispanidad le pregunta al ministra si hay una evaluación, ¿cuántos puestos de trabajo cree usted que se van a poder perder en el primer impacto de esta crisis? Bueno, si estamos ahora mismo evaluando eh, nuestra voluntad con los dos planes de choque a los que antes me he referido, es que se pierda el menor número de puestos de trabajo. De hecho, la flexibilización de los ERTEs con una garantía de continuidad de seis meses en los puestos de trabajo es sin duda un elemento muy importante, una medida muy importante que nos va a permitir garantizar que la pérdida de empleo se, sea eh, pequeña. En cualquier caso, el impacto de la crisis sanitaria en nuestra economía es un hecho, lo decía Fernando estamos limitando la libertad de, de, la, de movimientos de la población estamos dando capacidades a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras para que trabajen desde casa esa sin duda ha sido yo creo que uno de los grandes éxitos para que la economía bueno pues se mantenga en relentí, no eh, caiga más de lo que en estos momentos eh, se está viendo y nuestra voluntad es eh, trabajar para salir cuanto antes lo decía el ministro del Interior queremos eh, que esa curva pues cuanto antes se aplane salgamos y salgamos eh, pronto y bien. El, plan, el presidente también ha señalado eh, y ha pedido ¿no? ese plan Marshall eh, que nos parece sin duda que tiene que estar en la agenda de la Comisión Europea. Europa es mucho más eh, que eh, un área económica. Europa es también eh, una eh, colectividad, una hermandad y, por lo tanto, la reconstrucción que se tiene que hacer, no solo eh, de eh, esta crisis sanitaria y, sin duda, de, eh, lamentamos, ¿no? Todos eh, los muertos y eh, todos los enfermos que, como consecuencia de esta crisis, pues eh, estamos viendo, pero sin duda la reconstrucción la tenemos que hacer bien y pronto, porque eh, las consecuencias económicas y laborales que ya estamos viendo, si hacemos bien las cosas, vamos a conseguir minimizarlas. De ahí que hay un debate, y aprovecho también esta pregunta hay un debate eh, abierto sobre si tenemos que ser más estrictos o no en cuanto al cierre de algunas de nuestras actividades económicas. Ya lo ha dicho el presidente, eh, España es uno de los países más restrictivos y yo quiero aquí también hacer ¿no? un llamamiento y lo he hecho a lo largo de mi exposición de que la industria en este país, en estos momentos, la industria es indispensable. Hablamos de una industria de guerra, hablamos de una economía de guerra y es indispensable porque estamos viendo cómo se está reinventando para eh, cambiar sus procesos productivos y ayudarnos a generar productos, sin duda, indispensables también para salvar vidas. También para salir de esta crisis. Y termino con un ejemplo que ayer nos trasladaban las asociaciones, y es que, por ejemplo, el sector del cemento, la fabricación del cemento, que uno pensaría que no es indispensable en estos momentos, pues está eliminando residuos que se generan por la crisis sanitaria. Esa es la realidad, esa es la industria que este país necesita. Ministra, ministro, muchas gracias por su comparecencia. Gracias a todos los participantes. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. epicentro de la pandemia. Vámonos a España y es que a falta de que el Congreso ratifique una prórroga del estado de alarma, la población sigue recluida en sus casas. Cada tarde, los ciudadanos salen a los balcones para aplaudir, un gesto de reconocimiento hacia las personas del de servicio de salud, pero también una.